guys, welcome back to our channel. So we have a special guest today. Said again, stupid. We have here Mama Sylvia, my mom. Finally, we were able to record together. It's been a long time, a very long time. No, más, yeah. It's been more than a year since we filmed. For those that do not know, this is my mom, Mama Sylvia. ¿No nos quieres decir por qué no has estado en mis videos? Porque tú no me invitas. Yeah, that's true. I don't invite her. Nah, no es cierto. Porque yo no he querido, okay? Estoy trabajando. Yeah, she's just been working very hard. She's a hardworking woman. Yeah. So today I did my mom's makeup. This is how the look turned out. So, alright guys, if you haven't already, make sure to subscribe and turn on your post notifications, that way you get notified every time we post a new video. Alright, so if you want to see how I created this look, just keep on watching. Alright guys, so we're gonna get started. This is how she looks now. She looks very... Very what? Very beautiful. She has natural beauty. She doesn't need makeup. Just know that you don't need makeup to look beautiful. Right, Mom? Right, Mom? Sí. Yeah. So, we're gonna get started. No empieces que no tengo mucho que tienes que hacer, okay? I'm just worried about your eyebrows, Mom. I know. Don't start. Don't start. Es que me la trasquilé. ¿Ah? Me la trasquilé aquí. No te has... Shut up. Nobody's... No. No, you haven't shaved, huh? ¿Qué? Las estas cejas. Y así ya te vas a quedar. Ya no te van a crecer más, huh? I'm just worried about your eyebrows, but I'll try. I'll try my best. I cannot do miracles. Ow! What? Well, look at me. I'm gonna try my best. I cannot do miracles, like I said. Yeah, shut up. Tienes que hacer maravillas en mí. Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué me estás poniendo? Glue. Si se me vienen las mías estúpidas, vas a verlo, ¿eh? No, ma, eso es lo que yo... Voy a quedar bien pelona. Bueno, más. ¿Glue para qué, güera? For your eyebrows, ma. Eso es lo que yo hago todos los días. Yo sé lo que estoy haciendo, ma. Siempre sabes todo. ¿Qué? Nada, dale, tú dale. ¿Me la vas a cortar? No. ¿Qué es eso? Espero que me dejes... Fuck you, bitch. Bueno, espero que me dejes... Porque mañana tengo que trabajar, no quiero estar haciendo ojitos y me quedo un ojo todo pegado. No me empujes así, idiota. Esta niña es bien malcriada conmigo. Se aprovecha de embarazada. Mira cómo me jala el ojo. Espérame. Ay, te voy a echar más arrugas. No. De las que ya tienes. Bueno, yo no tengo arrugas, ¿ok? A mis 35 años no tengo arrugas. La mierda. Si se me la estás haciendo porque me estás poniendo mucho glue y se me están... ¿Se está formando ya, más? Así, mira. Mira, se me las estás haciendo a un lado y no a un lado más que otro. Ya me siento que se me está pegando, güera. Que se queda así, yo no sé. ¡Stop! Ya me siento así, güera. Uy. Ya me siento... ¿Y ese pegamento también? No, ese es para tu foundation, lo que quieres tú. A ver, enseña cuál es. ¿Ah? ¿Y eso para qué es? ¿Para foundation? ¿Qué es? Para ¿Babosa? ¿Qué es? Tío, mamá, ¿todavía tienes este arete? Ay, ¿a tu idiota edad? Y tengo otro más abajo y no digo nada. ¿Qué te cagas? No. Ay, mom, I'm sorry, but this is not your color, pero vamos a... ¡Vete a la miércoles! We're gonna try. Dios mío. Mira, que yo me le saliera así a... Este maquillaje es de Halloween. Tienes que, you have to trust. Mira. Mom.
Ya ni me puedo reír porque si se me va a quedar las arrugas de verdad. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué me estás poniendo? Nada. I'm just gonna blend it in todo. Motherfucker. Wait, my way. Wait. A ver, dame tus pictures. Ma, a ver, close your eyes. Look up. Más te vale que cuando me muera estúpida y te me maquilles así, idiota, ¿eh? Porque ahora sí voy a levantar a todos los muertitos que van a estar al lado mío. No manches. ¡Basta! No, no se te vaya a ocurrir maquillarme así, babosa, ¿eh? O así dejarme, que se te olvidó. Porque hasta yo salgo del más allá y me va a dar lástima. Me vas a agarrar las patas. Bueno, no manches. Va a decir, oye, señora, ¿y de qué murió? Puta. Carbonizada, ¿no? Porque no está negrita. ¡Basta! Ah. Yo me voy a dar risa, a ver. Pones una foto así, mira. A ver. No, no. ¡No, ya me lo sacó! Lo que se me miraba rojo, me lo vas a negrear. Espérame. ¡Ma! Espérame. Oh my god, no fuera ni. Mira. ¡Ma! ¿Más blanco? No manches. Espérame, espérame un poquito. Me pones un color de vestido rojo entonces. ¿Por qué? Mira, todo blanco, no manches. Ahora sí voy a parar este pinche. Güera, no. ¿Look up? Ajá. Ah, ¿sí sabes? Pero pendeja, pues es que ya me están asustando este visor. Alguien te dijo que me pusieras así, ¿verdad? No, no, you saw it. Alright, first question. Primer pregunta. ¿En English o en Spanish? Both. I don't care. Doesn't matter. ¿Ah? No importa. When was Mama Sylvia's first fight and why? Tu primer pelea. Si ya te dije. Es, no, pero no era tu primer pelea. Sí, fue mi primer pelea. ¿De verdad? Sí, yo quería que me karate, que me karateara. ¿De verdad was your first fight? You're lying. No. Are you being serious, mom? Sí. You want to tell them? Diles. Cuéntales lo que pasó. ¿Cómo? Uh-huh. Espera, todo les cuento. ¿Ah? Pues sabes que te dije que... Ok, dile. Okay, okay. Fue una vez que yo andaba de... ¿En cuántos años tenías? Diles todo lo que pasó. ¿Me van a pagar por eso? Ma, diles, ¿qué pasó? ¿Tu primer pelea? Mi primer pelea... Ni que fuera yo la hija de Oscar de la Hoya. ¡Ma! ¿Qué dice mi primer pelea, babosa? La primera vez que me peleé. No, tú que no me peleé. No peleaste. No peleé. Pero, ¿qué peleaste? Quise defender una causa. ¿Ah, que tenías una amiga? Ajá. Amiga no, con una muchacha que andaba conmigo. ¿Ah? Ella me pidió un favor, que sí le hacía ¿Era tu amiga o no? En aquel entonces sí. Ok, so era tu amiga, ok. So she was her friend. ¿Me vas a traducir? Para decírselo yo. ¿A qué edad tu amiga? Ajá. Era mi amiga. Ajá. Fue una noche. Tenías 12 años. So you were like in middle school, ¿no? No. No tenías. Oye, ya, middle school. Middle school, ¿verdad? Ok. Me pidió un favor. Me pidió un favor que si no le decía a la hermana de un muchacho que ella andaba, que dejara de contestar el teléfono mal, que porque siempre le contestaba mal y que le decía que de stop calling, que no sé qué, y que ella quería, como me miraba media pendeja, yo creo, porque chula no me da. Ajá. Me miraba media tonta, yo creo a mí. Wey. O más chingona, yo no sé qué, yo no sé. Ajá. Y me dice que le dijera. Me dice, vamos a ir, pero no va a pasar nada. Dice, nomás le vas a reclamar, no vas a pelear. Ajá. Entonces fuimos. ¿A su casa de él? ¿O a dónde? No, a buscar a la muchacha. Ok, ajá. Vamos a buscar a la muchacha y luego, vine yo y cuando la miré chaparrita, dije, ah, no pasa nada, no pasa nada. ¿De acá? Y vine yo y le dije yo, hey. ¿Esta fue en la escuela o en la casa? No, en la calle. Ok, ajá. After school. En la calle, no era después de escuela, en la calle. Ok, so tú la miraste a la muchacha, ajá. Y le dije yo, hey, que por qué yo le estoy hablando a tu hermano, pero ni el pedo era mío. Ajá. Ni el problema era mío cuando me dijo, no, la muchacha no, pero ella estaba con unas amigas que eran morenitas. Eran morenitas y
Y ella no entendía porque yo en ese entonces no hablaba. Habla un poquito más recién. No hablaba bien el inglés yo en ese entonces. Entonces le dije, le reclamé y le dije yo. Es que tengo miedo que vaya a hablar fuerte, güey, y me vayas a dejar mal pintada. Ok, y luego vine yo y le dije yo, hey, ¿por qué te hablo a tu hermano y me contestas mal? Le dice ella, no, pero con miedo. Y así fue, y ya, bueno, pues en otra que le hable a tu hermano, no quiero que me contestes mal. Ok, más te vale, le dije yo, y todavía la amenacé. ¿A la muchacha? Sí. Ajá. Todavía la amenacé a la muchacha. Ajá. Entonces la muchacha le hace, no hay problema, ya voy a saber que eres tú y que no sé qué. Y ven, pido disculpa. Ah. Entonces, sus amigas no entendían. Entonces, cuando yo me di la vuelta, que yo creo que ella le explicó que yo lo que fui a hacer a la muchacha. Amenazarla casi. Sí, así, casi. Ajá. Cuando yo venía bien así, con los chingona caminando, cuando vengo una voz que dice, ¡ey! Y volteé y luego me dice, mi amiga, ¿quiere hablar contigo? Y luego le digo, sí, ya me puse enfrente de ella y ya luego me están empujando así con ella. Ajá. Entonces, pues yo cuando me empujó y me pegó con ella, pues vine yo y la agarré. Cuando no sé qué, una me aventó al suelo y me chingaron 5 viejas. They jumped my mom. 5 viejas con un montón de niños que parecía kinder. Y diles lo que pasó, que estabas ahí en el piso y te estaban brincando. Sí, me estaban pegando bien feo. Tú nomás por defender a una amiga. Nomás por defender a una amiga. Ajá. Que no pudo hablar ella sola por ella. Por ella, sí. Ajá. Pero eso fue mal porque se me brincaron como 5 y un montón de chiquillos. Pero me dejaron el ojo. Yeah. Blanco, así como me lo está haciendo esta, no, pero más peor. Así bien feo. Estaba bien morado todo esto y por dentro tenía sangre molida y todo eso. Y la amiga que estaba ahí ni se... No, la mamá me dijo que tenía un rasguñito pero aquí. Pero ni se metió ni no, nada a defenderte no, ni nada. No, porque ¿verdad? Sabía cómo me estaban dando. No, me dejaron el suelo. So, nomás cuando fuiste, nomás era tú y tu amiga. Y la muchacha tenía muchas amigas. Sí, tenía amigas y hermanos, sobrinos, tíos, no sé qué chingados salieron un montón. Pero ¿a dónde la agarraste? ¿Así en la calle, así nomás? Sí, porque ella se juntaba allí. Oh, tú sabías ahí, se juntaba ella. Yo no sabía, la que sabía era la que quería el pedo. Yo fui a hacer el paro nomás, según de chingona. Ah. Sentíme bien chingona. Pero yo no me dejé y pues sí me la estaba puteando, pero cuando miró que lo estaban puteando, aunque no lo creas, me la estaba madreando. Oh, so tú estabas peleando con la muchacha. Sí. Y luego cuando miraron sus amigas que yo estaba arriba de ella pegándole. Ajá. Me zamparon de un solo la patada en la, no sé dónde me dieron, pero me zamparon y me caí al suelo y ya fue cuando me agarraron todos ahí. Se brincaron todos ahí. Sí, esa fue mi primera experiencia. ¿Y qué te dijo mi abuelita cuando te miró? ¿No te recuerdas? Sí. ¿Qué te dijo cuando llegaste a la casa? Mira, hijo de puta, me dijo. Yo no quiero, yo no voy a salir contigo, capaz que me llevan al bote de la cárcel porque van a pensar que yo te partí tú. Oh, sí, te dijo mi abuelita esa. Estaba bien feo, de la cara estaba bien fea. Bueno, me dejaron bien fea, perdón. ¿Esa fue tu primera pelea? Esa fue mi primera pelea. A los 12 años, que te brincaron. Sí. Yo creo que desde esa vez perdí la memoria. Y ella estaba bien altota y flaca, yo no sé por qué tenía miedo a la pendeja. Ay, yo quisiera saber, ya no me acuerdo ni cómo se llama la estúpida. Ay, no, ma. So, por culpa de ella te brincaron. Por culpa de ella, no, porque ella no me puso una pistola para ir. Por culpa mía de pendeja que creí. A ver, si algo le llegara a pasar a usted, ¿quién de sus hijas usted confiara que se quede con los más chicos? Mira. La verdad. Le voy a hacer como Betty la Fea. Si algo me llegara a pasar, eso me suena como que me va a pasar a mí. Si algo me llegara a pasar a mí, ¿qué confiara de él? Ajá, ¿a quién confiarás tú que se... A ellos mismos solos. ¿Se cuidan solos? Se cuidan solos, ellos ya los estoy dominando, ya los estoy entrenando, digo. No sé, no me he puesto a pensar en eso. Pero yo creo que... No, yo no tengo... Yo... ¿Cómo van a responder la pregunta? Yo confío en todos ustedes porque todos ustedes se cuidan cualquier cosa, están juntas. Y están todos juntos y entre todos ustedes yo los he mirado que se apoyan. Esté yo o no esté yo, yo sé que uno al otro se apoyara, así es que confiaría en todos ustedes. Gracias, porque de una manera u otra no van a querer el mal para sus hermanos. Yeah. Y los quiere mucho, los he mirado. Aunque muchos chingan los cabrones, no lo niego, pero... Yeah. Yo
Yo sé que todos estuviéramos ahí. Por eso te digo, a todos ustedes. Yeah. Ahí dice, where your mom born? Ajá, born. Oh, la pregunta que es, dijo que de parte de México eres. No, yo soy de Nicaragua. ¿De qué parte? De Darío. Ciudad Darío. So she's from Nicaragua. ¿El Darío es como una chiquita ciudad? Pueblo. ¿Pueblo? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste ahí tú? Desde que nací. No, tengo 8 años. No, tengo 35 años aquí. Güey, yo vine en el 88, hagan la cuenta ustedes, porque la neta yo soy muy mala para las cuentas. ¿88? 88 y tengo 45. 1988. Mhm. So tienes 34 años aquí. Mhm. Uh-huh. Yeah. 34 años, parece que fue ayer. How was your guys' mindset when y'all were first mothers for the first time? ¿Tú estás sudando? ¿Estás haciendo calor? ¿Tienes calor, ma? No, idiota, es la bebida. Oh. ¿Tú que eras madre joven? Todavía sigo siendo, ¿ok? Yeah, you are a young mom. Ma. Mande. ¿Tú cuando te embarazaste en la Jenny a los 14 años, ¿verdad? 14, ¿verdad? Uh-huh. ¿No sentiste miedo? ¿Cómo sentiste tú sabiendo que eras una madre, like, miedo. Young? Yeah. ¿Miedo? ¿Por qué? ¿Ah? No tuve miedo cuando me la metí. ¡Ma! No, miedo no. ¿Por qué? ¿Cómo? Parece que no se siente ma. Miedo. Uno se siente nomás de... ¿Cómo le dijiste a mi abuelita que cuando estabas embarazada? ¿Te recuerdas? ¿Qué no te dijo con ella? ¿Ah? No estaba con ella. ¿Cómo? No estaba con ella. ¿Te fuiste a la casa? Pues sí. Yo no estaba con ella. Ah. Yo no me embaracé luego, luego. Me fui y no me embaracé luego, luego. Wey, ¿tú te moviste y luego te embarazaste? ¿O te moviste a los 14 años? Nah. ¿Quieres saber la verdad o quieres saber la mentira? Estoy diciendo wey, la what? Yo no sabía que tú te fuiste a los 14 años. ¿Con quién? ¿O con el papá? Oh, que la chingada. ¿Cómo que con quién? ¿Y que va a estar ya estaba en oferta? Wey, ¿so por qué te fuiste a la casa? Porque quería andar de ti. Ma, dinos, ¿qué pasó? Cuéntalos. So, no, porque no puedo contarlo porque luego me jala las patas. ¿Quién? ¿Mi abuelita? ¿Los dos? Oh. ¿Me vas a hacer esa pinche de...? ¿Por qué te fuiste a los 14 años? Mi abuelita te corrió. No, yo no me fui yo. Yo nomás me la pinté de la escuela. Y luego el papá de Jenny jugando me dijo... Ya te voy a regresar a tu casa. Ah. ¿Ya vas a vivir conmigo? Y yo le dije, no. Ah. ¿Cómo crees? No, 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 llévame a la casa. Ajá. Y lo hace, no, tú vas a estar conmigo. Y vas a estar conmigo, me voy a casar contigo. Y me hizo muchas promesas. Ajá, ¿vale? Y yo le digo, no, mi mamá me va a matar. Ajá. No, no. Y ya se hicieron las 3, 3:15. 3:15. Ajá. Y yo salí a la escuela a las 3:06, creo. Ajá. Y ya se hicieron las 4, a las 5, y yo le decía, no, llévame, pero como yo estaba retirado, me la había pinteado de la escuela con él. Ajá. Estaba retirado, pues ya se hicieron las 5, las 6, y yo pensé que estaba jugando. Ajá. Y él sí estaba jugando, pero pensó que yo podía regresar a mi casa a la hora que yo quería. Ajá. Pero yo le dije que no, porque mi mamá me iba a matar. Ya cuando él quiso quererme regresar, ya eran las 8 de la noche. Ajá. Yo le dije, yo no voy a regresar, ahora ya no sé qué voy a hacer, pero yo no voy a regresar porque mamá me va a pegar. Ajá. ¿Y en tu mente no estabas que, oh, mi abuelita, tu mamá estaba bien preocupada por ti o nada? ¿No, no tenías eso en la mente? En ese momento, güera, tú pensabas en mí cuando andabas ahí. Oh, you're right, okay, ajá, sí. No, a ver. You're right. Pendeja. A ver, habla todo. ¿So sigue? Ajá. Uno no piensa, en el momento no piensa nada de ¿estás eso. ¿Estás enamorada? ¿Estás...? Nada, nada, en eso piensa uno. Ajá. Ya. Yeah. ¿Y estabas que no lo voy a regresar y qué pasó? Y no regresé. Y ya después él me tuvo que llevar a su casa de él. Ajá. ¿Él vivía solo? No, con su mamá. Teníamos 14 años los dos. Ok, ajá. ¿Y qué dijo su mamá de él? Nada, nomás le dijo que íbamos a estar por un rato ahí, pero parece que fue por un ratote. Y ya después... Güey, ¿tú nunca le hablaste a mi abuelita? No, mi papá sabía que yo tenía novio de él. Tenía novio y era él. Ajá. Y mi mamá le habló y le dijo, le preguntó por mí, le dijo no, que no, porque yo le dije que no. ¿Que no qué? Que no, que yo no estaba ahí. Ajá. Porque mi mamá me iba a putear. ¿Y qué pasó? Ya después ya pasó el tiempo, ya.
Wait, si es mami, tenías un menor de edad, mi abuelita nunca le habló a la policía. Porque eras menor de edad. Su mamá de él, burra. ¿Ah? Su mamá de él, yo me fui a la casa de él. Ajá, pero mi abuelita sabiendo que tú te fuiste a la casa. Porque era menor de edad, ¿cómo éramos menor de edad los dos pendejos? ¿Ah? Los dos de edad, los dos éramos menor de edad. Por eso. Si tú te fuiste a la casa, ¿por qué nunca mi abuelita le habló a la policía? Sí, le habló a la policía, pero ya después, ya no sé, mi mamá ya no quiso hacer nada. Ajá. Ya dijo que no, que pues que ella quería estar ahí. Me habló conmigo y dijo que si yo quería estar ahí, pues ahí me quedara. Ajá. Y ya, pues ahí me quedé. Ya después salí embarazada como al año de la Jenny. Yo quería quedar embarazada. Y yo, pendeja. No, bueno, no tanto porque... ¿O tú querías estar embarazada? Él y yo. ¿Querían estar embarazadas? Sí. Él... Bruta. Él te quería embarazar. Él quería un hijo contigo. Queríamos un bebé, pero pensábamos que era nomás una muñeca. Y sí, bueno, una muñeca porque mi niña está bien chula. Cuando nació está bien chula. ¿La Jenny? Pretita y todo, pero bien chula. Y todavía está chula. Sí. Bueno, todas mis hijas. Bueno, la mitad de mis hijas. Está bien, bien. Ay, yo digo la verdad, güera. Porque hay gente que dice, ay, no, todos mis hijos son bonitos, son guapos. No, cierto, lo mío no, cierto, mentira. Yo los parí, pero la Jenny, la Jessica y la... Síguele. Y tú, mi amorita. No te quites las pestañas. Tú estás bonita, güera. Ajá, sí. Pero cuando te portas bien nomás, pero... Yo que las parí, yo las miro, ¿sí? ¿Qué? La Jenny está bonita. La Jessica está feita. So she's saying that Jenny's the prettiest one. Nah, no. It's okay. Sí. Es la verdad, la Jenny sí. It's okay, because my mom's not that pretty either. Ya no quiero nada. Bye. ¡Mam! No me estés jodiendo, porque estoy haciendo mis milagros. Está un poco difícil, porque tu piel está bien arrugada. ¡Yo me pinta estúpida! ¡Pendejo! ¡Imbécil animal, bestia! ¡Voy, mam! ¡Voy, mam! ¡Pues arrobas! ¡Tírame la babosa! Espérame. Bueno, si tú sabías... Espérame. ¿Tú sabías pintarme, babosa? ¿Por qué no me pintaste la otra vez que te pedí, favor? Eres una pinche... ¡Ay, mam! Es que, mira, se tarda. Se tarda. A ver. ¿No quisiera ver a tu madre bien guapa? ¿Sabes? Gente mensa. Que dice que ¿por qué no te arreglas? Es cierto, ¿por qué no me arreglas? ¡No, tú! ¡No, tú! ¡Tú! ¡Tú, pendeja! Tú me arreglaras, yo qué sé. Yo si me arreglaras unas cuantas veces, yo me le arreglo después. Aunque me haga la línea toda. No. ¿Quién dijo que no me arreglo si yo hago lo mejor para mí? Vayan y véanme en persona a ver si no van a querer conmigo. Ya dijeron, ¿por qué no se arregla? ¿Cuándo? Oh, son las personas que me miran después del... ¿De qué? ¿De la calle que me saludan? No sé. ¿No? ¿Sí? Gente... Ay, no, a mí me vale verga, yo soy como soy. Ay, perdón. Exactly, period. You say that, mom. Sí, ay, puta, y si le doy gusto a la gente, imagínate. Puta madre, ya no estuviera aquí. Estuviera ahí en las pinches, ahí en las revistas esas de modelo. Pendejos. Period. You got your answer. Pues es la verdad, ya me emputaron. Ya lo estoy viendo con esto. Ya, pues ya. Yo sí me arreglo, ¿ok? Sí. Pero tampoco estoy en eventos de payasos para estarme arreglando diario. Yo trabajo, soy mujer trabajadora. Oh, ajá. Cuando voy a trabajar, yo me arreglo. Yeah. Ni modo que cuando esté dormida, esté en la calle, o esté en la casa, o me esté arreglando. ¿Sabes por qué dijeron eso? Ay, ¿por qué dijeron eso? Y that's stupid. Güey, I know. Porque el día de los 15, que estábamos en la comida. Porque dijeron... ¿Qué no, mira? Gente tan idiota. Si supiera todo lo que me pasó. ¿Cuándo? ¿En la mañana? ¿El día de los 15? No, en la mañana. A ver. Ah, pues si yo no era la madre de la quinceañera. Puta. Es que nadie se va a arreglar temprano. ¿Qué gente tan babosa? I know, it was super. Ya después quedó, no mirando el antes y el después. Sí, eso qué bueno que lo miraron después. La sé, I'm not to be mean, but why doesn't your mom get ready? I'm not to be mean, pero estaba hablando el hocico. Gente, ay no, te voy a dar un putazo, pero luego te voy a pedir perdón. Pinche gente babosa, neta. Ay, yo, mimi. Pinche idiota, ¿quién me había dicho? Fue mi desde que me dijo.
vamos a esa pendejada. Ay, no voy a ser muy grosera, pero te voy a decir que es babosa, neta. Pues. No, neta. A ver, la babosa va a parecer pinche momia toda pegada ahí si está pintada todos los días. Che, idiota. Yeah, because it was early. I'm like, bro, like, it's early. ¿Que tengas vestido o qué? Like, y luego miré la foto y luego, you don't even look bad. I don't even know why people are... Ay, mira, no importa cómo me haya mirado. Yo me miraba sexy. Ellos no saben después. Ellos no me miraron el culo, no me miraron la panocha, no me miraron la... Las, no me miraron todas. Así que no estoy hablando, mira. Y además, contra pena me miraron si estaba el mariachi. Bush, man. Ya te lo haces. No me enojé, me emputé. Ay, bueno, viene Mimi, pero... It's okay, mom. Es que me emputa que... Ok, si van a hablar, hable al de straight, man. Straight out. No estoy hablando que... Ay, no te voy a... Te voy a dar un vergazo, pero no te voy a lastimar mucho. Pendejas. Neta, ¿qué son esas mamadas? Si van a hablar, hablen bien, chingado, como la gente. ¿Sabes qué? Te miraba regacha la verga y ya, punto. Puta madre, ya quiero que se me arrugara el pinche maquillaje. Píntame otra vez, pendejo. Mira, ya siento que hasta ya se me... Ya hasta me aguadaron los cachetes, ya lo sentía bien tieso hace rato. Es que son babosadas esas. No, honestly, ma... No, es que son pendejadas esas. O sea, sí, si van a hablar, hablen bien, mierda. Si no, no tengan huevos en el pinche... Huevos, no varios, como dice la Jenny Rivera. No, neta. ¿Cómo voy a decirte yo una pendejada y te voy a decir, ay, no, I'm sorry, pero te voy a dar un putazo? ¿Cómo es eso? Que lo digan como digan, ¿verdad? Pues sí, chingada madre, puta madre, como que no tuviera, o sea, así como tienen hocico de hablar, pues díganlo de una vez. La neta, man, fuck the shit. Ajá, cabal. Yo por eso, por psicóloga, siempre me lleva mal, pero me vale verga, pues yo digo lo que digo y ya, punto. El que le guste, que... No, es que lo que le guste, es una que me guste a mí hablar y decir la cosa como soy, fuck it. I don't care. Ya hablé como Lupita, pero me vale verga. A ver si me entendieron. Ahora sí me entendieron, pero yo me entendí sola, no puedo. No importa, como yo me entienda. Will she ever do a OnlyFans? I mean that with respect. A ver, que de respeto te está diciendo esta pregunta. Que si tú decías un OnlyFans. ¿Qué sabes, es eso? ¿OnlyFans? ¿Ah? Pues OnlyFans. Ok, es... OnlyFans es donde tú pones fotos sexys y pagan. ¿Ya? ¿Yeah? ¡Ma! Pues tú preguntó contestando lo que es, fuck ya. Yeah. ¿You would do an OnlyFans? Yes, buena. ¿Ya? Yeah? I have my body. ¿Tienes que pagar renta? Tengo que pagar los comentarios estúpidos que hacen. ¿Ma, you would do an OnlyFans? Yes, buena. Bullshit, ¿quién dijo que no? ¿De verdad? Que sí, pendeja, te estoy diciendo. Ok, yo te voy a enseñar para que... ¿Tú me vas a enseñar? Ajá, para cómo ¿Y hacerle. ¿Y por qué me vas a enseñar? Sí, ya lo sé. No, te voy a enseñar cómo hacerle. Yo sé cómo hacerle. Imagínate que alguien... No, imagínate... I saw your mom in OnlyFans. I don't care, pero hey, ¿quién tiene el dinero? ¿Ellos o yo? ¡Oh, period! ¿Vamos? Nada, vale, madre. Todo el dinero en esta vida. Todo el dinero, hasta por el chisme, hasta por el chisme. Mira, el gordo y la flaca le están pagando por chismosos. Hey, that's true. That's true. You gotta see everything business, ¿ah? Pues, okay, yeah. Es business, es business. Es business. ¿Cuál es tu favorite position? ¿Posición? Ajá. Soy cocinera. Está bonito. Me gustó, ahora sí me gustó cómo me pintaste, si me arreglaste, güey. ¿Ya? Yeah. Sí, te voy a dejar los niños, ahorita vengo. Ah. Sí, me gustó. ¿Ya? Yeah. ¿You liked it? De 1 a 10, ¿me pagarías tú? ¿Ya? Yeah. Pero no te emociones porque eso más es one time thing. ¿Cómo? No te emociones porque eso es más... Si me dura para mañana, te pago, cuando me den el estímulo. Ok. Alright guys, this is it for this video. Hope you guys enjoyed. Like always, it's a really good time having my mom here. Let us know in the comments down below what you guys would like to see next. We really want to do a challenge. ¿Verdad que sí queremos hacer un challenge? Pero we still don't know which one. So this is how her makeup came out. A ver, ¿será tus ojos? Ahora sí. This is how her makeup came out. Rate me from 1 to 10. How well did you guys think I did on my mom? So yeah, you guys, make sure you guys like,
comment, share, and subscribe. And turn on your post notifications so you get notified every time we post a new video. Yo. ¿Se te olvidó? Alright guys, we'll see you guys in the next video. We're the Jams family. And Mama Sylvia. And Mama Sylvia. Camino. Yeah, and we're jamming out. Ooh.